Hello, good afternoon. Good afternoon. How are you doing today? Hello, Isaura. I am fine, thank you. Great. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. How are you today? I am fine. Great, great. All right, we are waiting for everybody to join, all right? So we are gonna give just this last minute for day to join, all right? Okay. Good. All right, is everybody ready to start the class? ¿Están todos listos para comenzar su clase? Yes. Yes. Okay, are you excited to start this new journey? ¿Están emocionados por comenzar este nuevo viaje? A ver. Yes, of course. Sí, así es. All right. Good. So we're going to get started today. Estamos en el módulo 1, ¿verdad? De este programa de inglés online y vamos a trabajar pues online, ¿verdad? Eso no quiere decir que es a distancia, no, al contrario. Este es un curso participativo. Su asistencia es indispensable. Your attendance and is essential here. All right, es importante su presencia en estos cursos. Ya a ustedes ya les dieron los requerimientos, ¿verdad? En una reunión previa, pero tenemos que hablar acerca de algunos requerimientos para poder estar en el salón con nuestras normas de convivencia, ¿verdad? These are some classroom rules and also they are some INSAFOR requirements. Entonces, son reglas del salón, pero también son requerimientos de INSAFOR, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Ok. Okay, here we are. So welcome everybody to your module number 1. Bienvenidos sean todos al inicio de el módulo 1. Okay, module 1 de el programa de inglés online, ¿verdad? Vamos a comenzar por I want to introduce myself. Okay, me voy a presentar yo primero, okay? This is me.
My name is Carmen Beteta. Mi nombre es Carmen Beteta y pues por acá tienen un poco de mi experiencia como maestra de inglés. Okay. He trabajado en diferentes instituciones. Mostramos nuestra experiencia y nuestros estudios, nuestro currículum, para que usted sienta la confianza que la persona que está aquí presentándoles el contenido, pues tiene la capacidad para poder introducirlos en este tema y al mismo tiempo llevar pues la clase, ¿verdad? Mi carrera principal es Relaciones Públicas y Comunicaciones. He estudiado también Mercadotecnia, Administración de Empresas y otras carreras a nivel superior también, relacionadas siempre a negocios, ¿verdad? He desarrollado cursos como esos que tengo por ahí mostrados, ¿verdad? Que son como los más importantes para ustedes, que vean que tenemos técnicas didácticas para todos los niveles de inglés, ¿verdad? Quiere decir pues que trabajamos incluso hasta con niños, ¿verdad? Niños, adolescentes, adultos y todos los niveles, ¿verdad? La enseñanza pues la hemos adaptado, ¿verdad? Para aplicarla en el siglo XXI, technology, ¿verdad? Entonces hemos recibido cursos acerca de la enseñanza del idioma inglés en el siglo XXI. También pues hemos recibido cursos para hacer un poco divertido el inglés, ¿verdad? En las instituciones en las que yo he trabajado, pues está Universidad Pedagógica, en EduClase, es otra escuela también de idioma, de idiomas, en UCA también, ¿verdad? Y pues también he dado clases de asignaturas de mi carrera, ¿verdad? Entonces, aquí en inglés corporativo, pues ya llevamos varios años también de experiencia y estamos para servirles, para darles todo el apoyo que ustedes necesiten a través de este nuevo objetivo que se han trazado, ¿verdad? Nosotros solo somos un facilitador, somos alguien que les va a apoyar, ¿verdad? Para que ustedes logren su objetivo. Bien, las normas que vamos a tomar en consideración. Vamos a trabajar siempre en nuestra plataforma de Zoom, ¿verdad? Acá ustedes tienen las herramientas necesarias para poder trabajar en grupo. Vamos a practicar, nos vamos a dividir en grupos y van a ir ustedes a practicar cuando la teacher les dice, ok, van a practicar esta conversación, van a crear una conversación, van a ir a resolver este worksheet o esta hoja de trabajo. Entonces, esto es nuestra plataforma. Tenemos un menú aquí en Zoom, ¿verdad? En donde tenemos nuestro botón para poder permanecer en silencio y no afectar, no hacer interferencia, ¿verdad? Con sonidos de background, del entorno, ¿verdad? Los sonidos no se refiere pues a cosas que hacemos aquí, ¿verdad? De la computadora, no. Sonidos que afecten, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque se me ponen en silencio y ya no participan. No, queremos escuchar su pronunciación, queremos ir mejorando, ¿verdad? Su speaking skill, su habilidad de hablar. Por lo tanto, pues usted va a manejar ese botón de acuerdo a cómo vayamos desarrollando la clase. Sí, es bueno que permanezcan en silencio hasta que se pida participación, claro que sí. Vamos a ir tomando la asistencia, ¿verdad? En este caso, pues se une el programa, ahorita estamos en formación continua, ¿verdad? Va a estar su nombre completo siempre que usted ingrese a la plataforma. Su nombre completo quiere decir sus dos nombres, sus dos apellidos, ¿verdad? Para poder identificar que es usted el que está inscrito, ¿verdad? Y se verifica que es usted el que está recibiendo la clase. Ahora, esto se hace por situaciones de auditoría, por cuestiones de registros, de asistencia y todo eso. Entonces, imagínense, tenemos dos o tres que se llamen, digamos, Carlos Pérez, por ejemplo, ¿verdad? Pero uno se llama Carlos Antonio Pérez Hernández y el otro se llama Carlos Miguel Pérez
Martínez, ¿verdad? Entonces, necesitamos que por los homónimos pongan su nombre completo, ¿verdad? Sus dos nombres, sus dos apellidos, ¿ok? Si ahorita ustedes no se han inscrito o no han ingresado con su nombre completo, lo vamos a hacer. Pónganse sobre su video, ¿ok? Así muevan su mouse sobre su carita del video y les va a aparecer dos botones azules. Un botón de menú que tiene tres puntitos. A ver, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Ya llegaron a ese botón de los tres puntitos? Luego ahí dice cambiar nombre. ¿Ok? Ahí usted me va a poner su nombre completo, por favor. Y cada vez que usted se conecte a la clase, tiene que tener su nombre completo ahí, ¿verdad? Asegúrese que está su nombre completo tal como está inscrito en InstaForm. Ok. La cámara pues debe estar encendida todo el tiempo, ¿verdad? Eso es un requisito. Comprendemos que a veces, ¿verdad? Pues que alguien me pide de mi familia, voy a pasar por ahí, ¿verdad? Y va hacia el baño. Yo estoy entre el baño y el comedor, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Entonces, quiero pasar. Dice, apague su cámara, pero vuelva a encenderla, ¿ok? Vuelva a encenderla. Entendemos también por aquellos que en un momento dado no están conectados a una conexión estable de WhatsApp, de Wi-Fi, perdón, o una LAN, por ejemplo. Entonces, están con datos. A veces tener el video encendido, pues, consume más datos. Entonces, también comprendemos, pero me tienen que avisar, ¿verdad? Porque así no voy a decir, ah, se conectó y se fue, ¿verdad? No. Necesitamos que nos comuniquen. Todos tienen que participar, ¿verdad? Participar activamente. Esa es la manera de aprender, ¿verdad? Esa es la manera de aprender participando. Bien, tenemos dos chats. Tenemos el chat de WhatsApp y tenemos el chat de aquí de Zoom. Entonces, si usted tiene una pregunta, me la puede hacer perfectamente por aquí, por medio del chat mientras estamos en clase. Si usted tiene una consulta en hora que no es de clase, póngala en el WhatsApp y con todo gusto, pues, si no contesto yo en el momento, algún compañero puede tomar eso y sabe la respuesta, va también a colaborar, ¿verdad? Así que todos podemos enriquecer el proceso, ¿verdad? Bien, entonces tenemos los dos, el de WhatsApp y el de acá. El de acá, pues obviamente mientras estamos en clase. El de WhatsApp mientras no haya hora de clase. Bien. Hay que levantar la mano para poder participar, digamos, ¿verdad? Levantar la mano es un botón en donde está, donde dice reacciones. Ahí ustedes pueden buscar las reacciones y hay para levantar la mano, ¿verdad? Y luego que la ha levantado, la baja, ¿verdad? Ahí dice bajar la mano, ya cuando se le ha resuelto la duda, ¿verdad? Siempre debemos mantener el respeto, ¿verdad? Eso es básico. Nos vamos a referir entre nosotros con mucho respeto y cuando vamos al breakout room, cuando vamos a los cuartos de, a las salas de práctica, también, ¿verdad? Vamos a respetar a nuestro compañero, a nuestra compañera y una muestra de respeto es no dejarla ahí, ¿verdad? Dejar a esa persona que iba a trabajar con usted y usted se levantó y dejó el espacio ahí, no. Necesitamos que todos se mantengan participando, ¿verdad? Entonces hay que prepararnos para nuestra clase cada vez. Bien, la otra cosa es que la asistencia se permite hasta el 80% de las clases, ¿verdad? O sea, necesita usted el 100%. Usted firmó para venir todos los días, ¿verdad? Desde lunes a jueves, de 1 a 2 p.m., ¿verdad? Pero por A o por B, una emergencia, alguna situación en que usted no pueda participar en esa clase, entonces avisa, ¿verdad? Por medio del chat, usted me dice, teacher, este y este problema tengo, pero si usted no me avisa, yo no le puedo dar soporte después, ¿verdad? Para que ponerse al día, ¿verdad? Para ver qué fue lo que vimos en la clase, etc. Bien, el avance y el desarrollo va en la plataforma de aprendizaje.
¿Todos tienen acceso a su plataforma? ¿Ya probaron todos sus accesos? ¿Sí? ¿Ya sí, ingresamos? Ya. Ok, sí. Perfecto. Sí, ya. ¿Y ya se dieron una vueltecita por ahí a ver qué contenidos hay? Sí. Sí, okay. Sí también. Okay, pues, muy bien. Yo quise ver y no me aparecía nada todavía, me decía ayer. Ah, ayer, pero ahora sí, ya puede entrar. Y ahora no. Ah, va. Ok, ya puede entrar porque lo vamos a utilizar. Dentro de la plataforma tenemos el manual, ¿verdad? O el libro de estudiante. Tenemos las tareas que van después de cada clase, ¿verdad? Que se llama Knowledge Check. O sea, un chequeo del aprendizaje o del conocimiento. Entonces, todos esos Knowledge Check deben estar realizados cuando el día viernes INSAFOR viene y toma los datos, ¿verdad? Entonces tiene que estar realizado los días viernes y ahí va a ir registrándose en la plataforma todo su proceso. Ya vamos a ver la plataforma. Bien, inicio de clases, no la cambié. Ok. Nuestro inicio de clases pues es hoy, ¿verdad? Y obviamente el fin de las clases va a ser el, si no me equivoco, el 16, ¿verdad? No, se las confirmo. Los horarios, pues, se deben de respetar, de 1 a 2, ¿verdad? Igual, cámara encendida, la duración de la clase son 60 minutos, hay que trabajar en los ejercicios de la plataforma y para poder obtener su diploma, ¿verdad? Bien, la teacher no da permisos tampoco, o sea, yo no le puedo decir, miren, no, no venga. No, porque la aplicación de Zoom es la que toma los minutos y basado en esos minutos de conexión es que se toma su asistencia, ¿verdad? Bien, bueno, tenemos nuestro desarrollo que son 4 semanas. La sección 1 y la sección 2 la vamos a realizar en la primera semana. La sección 3 y el examen intermedio va a ser para la semana 2. La semana 3 va a ser la sección 4. Y la semana 4 va a ser la sección 5 y el examen final. El examen final y el examen intermedio están en la plataforma, ¿ok? Ahí están para que ustedes vayan realizando. Ahora, esto no quiere decir de que, ah, bueno, me dicen que tengo que hacer el knowledge check o la tarea después de cada clase. No quiere decir que usted no se puede adelantar. Usted puede adelantarse. Usted ande en la plataforma, explórela, escúchela las veces que usted necesite escucharlas, ¿ok? Los videos que están ahí, escúchelas una y otra vez hasta que usted absorba todo ese conocimiento. Miren, ahorita vamos a iniciar, pero dentro del proceso, ¿verdad? Necesitamos llevar bien aferrados este conocimiento básico, porque el conocimiento básico es lo que nos va a abrir la puerta para todos los demás, ¿verdad? Para todos los demás cursos. Muy bien. Is there any question about the requirements? ¿Hay alguna pregunta acerca de los requerimientos? No. Okay. Todo bien. All right. Todo bien. Todo bien. All right. Very good. Okay. Sí han podido ingresar, me dicen, todos a la plataforma, ¿verdad? Ok, son la 1:18, right? 1:18. So solo déjenme mostrarle un poquito en la plataforma, ok? Lo que estábamos hablando. We're going to do in the basic. All right. Aquí está la plataforma, ¿verdad? Oh, estoy un poquito lejitos. Ahí van a estar en estas partes donde dice discussion, abajo de cada video de clase, ¿verdad? Vamos a tener
acceso para poder participar en esas discusiones o tareas extra, ¿verdad? Actividades extra. Bien, cuando ustedes entran a la plataforma, les va a aparecer por acá. Este es el menú que va a desarrollar, ¿verdad? En el que se van a guiar y mover dentro de la plataforma. Ok, tenemos la sección 1, la sección 2, 3, 4 y 5. Luego, en la primera, cuando le damos clic a este link, ahí nos van a aparecer los videos que son de la clase, ¿verdad? Los videos de clase que usted debe de ir avanzando. ¿Cómo va a ir avanzando? Usted va a ver primero el video, ¿verdad? Bueno, primero va a leer el objetivo, luego va a ver el video. Después del video, ¿ok? Miren, acá tenemos el objetivo de la clase, ¿sí? This is the lesson objective. Lesson objective, show you, les muestra, what are you supposed to learn? Lo que ustedes deben aprender, ¿verdad? Entonces dice, al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be. Ya les explica qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, entonces venimos, vemos el video. Así van a avanzar ustedes. Esto es personal, ¿ok? Luego tenemos el otro objetivo de esta clase, de la primera clase, ¿verdad? Y tenemos el video para que usted lo vuelva a ver. O sea, vea este video. Este es just grammar. Y luego el knowledge check. Y miren, ahí les va a ir marcando que usted ya vio eso. Y eso usted lo va a ver en el progreso, ¿verdad? ¿Dónde está el progreso? Para que usted vea si ya hizo las actividades. Acá, en esta viñeta que está acá. Progress. This label is to show you the activities you have done, las actividades que ustedes ya hizo. Bien, aquí está toda la programación donde dice dates y luego en discussion, acá le voy a abrir para que usted aprenda a entrar a las discusiones, las que les digo que están después de cada video. Esta es la manera de ingresar. Entran a discussion, ahorita no hay ninguna porque es nuestra primera clase. Entonces entran a discussion y vamos a all topics. Y acá les va a aparecer el listado de las actividades que ustedes pueden ir haciendo para practicar extra. Luego, o actividades que vamos a desarrollar también dentro de clase, les pueden aparecer acá, ¿verdad? Luego, las videoconferencias están ahí. Acá tenemos el manual. Usted lo puede descargar para que pueda escribir, ¿verdad? Usted lo imprime y puede escribir, ¿verdad? En su manual. Acá donde dice Students Manual Key 1, right? Acá. Ahí les va a aparecer. Ok. Bien. Y ahí está mi futuro bilingüe con inglés corporativo. Ok. Y ahí vamos a ir desarrollando este programa, ¿verdad? Okay. Is there any question about the platform? ¿Hay alguna pregunta acerca de la plataforma? Question? No question. No. No. All right. So let's get started with the topic. Okay. The topic for today, if you saw in the platform, was it's nice to meet you. El tema que vieron ahí en la plataforma con el que vamos a iniciar es it's nice to meet you, right? Siempre que vamos a iniciar, pues obviamente tenemos que empezar por presentarnos nosotros mismos, ¿verdad? That's what we are going to learn today. Pero para eso vamos a ir adquiriendo el vocabulario necesario, right? So let me introduce the class for you today. So it's important that today we want to achieve the verb to be. Right, the verb to be, and also how to introduce yourselves, right? One second.
And here we are. The topic is, it's nice to meet you. We're going to learn some greetings, right? We're going to learn some grammar details to start a conversation with anyone, right? This is the first conversation we usually have. Esta es la primera conversación que usualmente tenemos cuando nos presentamos con alguien, right? And this is a kind of greeting, all right? This is a kind of greeting. Greeting es saludo, right? Greeting, right? There we go. We're gonna start with this. Do you know this verb? Do you know this verb? Who knows the verb be? Ser. Uh-huh. In Spanish, it is ser or estar. Estar. Or estar. Uh-huh. So in Spanish, we say yo soy y decimos yo estoy. They are two different verbs. But in English, we have only one verb for both, right? We have only one verb to say yo soy o yo estoy. We say the same verb, verb be, right? Okay, let's start. Haha, what's the first form of be that we know? The first form of be. M, right? M. The second form, that it's the third one, right? Is. So the first one is M, the second is, and the third is R, right? So let's say it we could say this in a normal speed. M is R. Please open your microphones right now and say the three forms of the verb. Turn your microphones on, please. Everybody. M is R. Yes. M is R. Excellent. Very good. Thank you very much. Now turn off your microphones and we are going to see how do we use the verb to be or the verb be in this case, right? How do we use that? I need a pronoun, right? I need a pronoun. Necesito un pronombre para conjugarlo, right? To say yo soy, right? I am, right? So let's look at that. We have the personal pronouns, right? Personal pronouns. Let's start with this one. I, right? I, mm-hmm. He, it's a man. When we refer to a man, we say he. When we refer to a woman, we say she. When we refer to an object, we say it, or an animal too. También puede ser que nos refiramos a un animal, usamos it. En estos días ya ni siquiera, ¿verdad? Porque ya venimos con los animales. ¿Se han fijado que los amantes de los animales dicen, ay, no, es ella, right? Es él. ¿Se han fijado, verdad? Que ahora así como hay que respetar a los animales. No, para mí siguen siendo it, ¿verdad? Son eso en inglés. En español, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Le decimos él o ella, pero porque when you know the gender, if we don't know, le decimos el perro, ¿verdad? Y le dicen es la, right? Es ella. Okay, Dan.
Así que ahora hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero bien, in general is it. En general vamos a decir it, all right? Cuando nos respiramos a un perro, un gato, right? Un perico. Okay. And then we have you. You, right? No decimos you, decimos you, okay? You, we, they. These are the personal pronouns. Personal pronouns. Pronombres personales. Okay. Estamos nada más haciendo el insumo para la conversación, all right? So, how do we conjugate the verb be? ¿Cómo conjugamos el verbo be? How do we conjugate the verb be? Ah, we learn am is are, right? So, I am, I am, I am, I am, right? Yo soy o yo estoy. I am. I am. Right. Now, he, she, and it is. He is. She is. It is. Vamos a ver, ¿cuál sería the third form? In this case, is the second, but we are going to say the third, right? Even though it is the plural thing. Mm-hmm. R, right? Abrimos la boca. R, right? Okay. R. Ese es para plural y es también para tú. Okay. You se usa para tú y para ustedes. Okay. Tú y ustedes se dice you. Right? So, you are. Okay. You are. Yes, we are. We are. They are. They are. Okay, so this is the verb be, and we conjugated the verb be now, right? Vamos a ver, Norma Elizabeth, can you please say where, no sé si se mira donde yo estoy señalando, ¿se ve? Sí. Se ve el mouse. All right. Entonces, sí, yo voy a señalar y usted me dice, por ejemplo, la conjugación del be. All right. Vamos a ver. Norma. Let's start. Yeah. Vamos a ver. Aquí. I am. Correct. Mother. Oh, great. I am a mother. Very good. Excellent. Good, Norma. All right. Bien, ahorita vamos a decir nada más lo que yo le voy señalando, pero es perfecto que haya agregado más vocabulario. Vamos a ver. I am. Just that, right? I am. Excellent. Mariana, yo señalo y usted dice la, conjugación, all right? Okay. Espérame que no se mira ahorita el mouse por ahí. Ahí está. Ajá. She is. Correct. A ver, Blanca Benavides. We are. Excellent. Very good. Vamos a ver entonces. Todos vamos a. A ver, veo que algunos que ingresaron después no cambiaron su nombre, ¿verdad? Entonces, por favor, tengamos ese cuidado de poner nuestro nombre completo. Ok, bien, lo vamos a dejar así ahorita. Uh-huh. Dígame. Hola. Sí, yo no encontré la forma de cómo cambiarlo, pero sí, a mañana lo pondré completo. Ok, Blanca, muy bien. All right. Uh-huh. Bien, entonces, vamos a ver. ¿Es Merin? ¿Merin? Merin, teacher. Merin, excellent. Merin Daniela, excellent. Nice to meet you, Merin. Mm-hmm. Vamos a ver, entonces sería, yo le señalo uno y usted dice cómo se conjuga con el verbo to be, right? There we go. Espérame que no se mira el mouse. Hoy sí. I am. Very good. Va al siguiente. You are. Very good. She is. Thank you very much, Marin. Carlos Eduardo. I will
point at a personal pronoun and you say the verb be to that pronoun, right? Okay, so. Okay, okay. Mm-hmm. Espérame que se me va el mouse. Ahorita. I am. Very good. It is. Very good. They are. Excellent. Thank you very much, Carlos Eduardo. Cristina, I will point at a personal pronoun, right? Here. He is. Very good. I am. Very good. And the last one? You are. Excellent. Rafael Gomez, here we go. I will point at a personal pronoun. I am. Very good. They are. She is. Very good. Thank you very much. Okay. Here we go. I will stop sharing and we are going to learn. One second, please. Ok, nos vamos a ir a hacer un pequeño ejercicio, ok. Yo les voy a pasar ahorita el link por aquí, por el chat de Zoom, all right. Second. Que no me deja verlo muy bien esto. Hoy sí, creo que sí. Ahí estamos. Se los voy a pasar. Ok, hay cosas que no las puedo presentar acá, ok, por las cuestiones de derechos de autor, ¿verdad? Entonces, yo les voy a pasar ahorita por el chat el link, pero lo vamos a ir comentando, ok, lo vamos a ir comentando. No me deja pegarlo, permítanme. Sí, tengo que agarrarlo bien. Copy, right? It should give me the paste. Okay, no me deja pasar. Bien, for some reason this is happening. No me deja pegarlo. Bien, lo voy a mandar por el WhatsApp. Ahí tiene que dejarme. No, no me lo está copiando. Okay. This is for some reason.
De verdad, pido las disculpas ahí. Algo me está pasando con mi compu, pero no nos va a ganar esta cosa. No me deja ni ver el mouse tampoco. Set. Copy. Oh, maybe this is because. Oh. Creo que ya pasó. Es esto. Ahora sí va a permitir. Pues sí, perdonen, pero esto ha sido por que cuando pasé de una, no salió de la presentación. Hoy sí tiene que dar. No lo da tampoco. Bueno, está bien. Vamos a cambiar esta actividad, ¿ok? Por esta situación. Vamos a cambiar esta actividad y nos vamos a ir directo a aprender los greetings, ¿ok? Y la actividad la vamos a realizar el día de mañana. Vamos a ir directo a los greetings el día de hoy porque queremos aprender también los possessive adjectives. Adjectives, I'm sorry. One second. Ok, los vamos a presentar de otra manera para que no nos vuelva a dar ningún problema. Ok. And here we are. Ok. Here we've got some greetings. These are initial and they're very basic. Miren, un consejo que les voy a dar es que a veces en YouTube y en otras aplicaciones ustedes encuentran, ya no digas, how are you? Pero si es lo básico, ¿por qué no voy a seguir diciendo how are you? Es como que me digan, no digas gracias, thank you. Eso va a ser universal toda la vida, right? Entonces, después que hayamos aprendido lo básico, entonces podemos cambiarlo a la manera que sea, ¿ok? Así que no vayan a esperar que se diga de otra manera. How are you, right? Bien, los primeros saludos que vamos a aprender. Hello. Hello, hola. Hi, una manera informal de decir hello, ¿ok? Una manera informal de decir hola. Hello, hi, tenemos el siguiente. Good morning, in the morning, en la mañana. Good afternoon, good evening, good night. All right, vamos a ver. Jonathan, can you please read the greetings? ¿Puede leer los saludos? Sure. Hello, hi, morning, good afternoon. Good evening, good night. Excellent. Very good, Jonathan. Let's listen to Eunice. Please read the greetings. Okay. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. And good night. Excellent. Very good. Let's look at Jamilet Geraldina. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening, good night. Excellent, very good. Thank you very much. Now we're going to learn to say, how are you? ¿Cómo estás? Right? How are you? How are you? Okay? How are you? Tenemos otros que son más informales. Este how are you es normal, es formal, okay? Y cabe en cualquier momento y en cualquier situación. No le va a llegar diciendo a su jefe usted, how are you doing? No, o no le va a decir, how do you do? No, no exactamente del todo informal, porque si uno va agarrando un poco de confianza, usted le puede decir así, claro que sí, pero no de entrada, ¿verdad? No va a llegar a una entrevista de trabajo usted diciendo, how do you do? No, va a decir, how are you, right? How are you? Ese es el formal, ¿ok? So, how are you?
How do you do? How are you doing? How's it going? How's it going es como te va, okay? O como va, right? How are you? How do you do? How are you doing? How's it going? Vamos a ver, Juan Marcelo. Please, read these questions. Léanme okay. Por ahí. Okay. How are you? How do you do? How are you doing? How's it going? How's it going? How's it going? Going. Yes. How's it going? Yes. How is it going? Quiere decir, miren, esto es una contracción. El verbo to be se puede contractar, ¿ok? Contractar quiere decir que lo vamos a hacer más cortito, ¿verdad? Y eso es para cuando hablamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por acá. Esta sería nuestra primera conversación. Good afternoon, how are you? Good afternoon, how are you? Ese es el básico, ¿verdad? Luego, how do we answer when someone tells us, good afternoon, how are you? The answer will be, good afternoon, I'm fine, thanks. What about you? A ver, veamos parte por parte. Good afternoon, el saludo inicial, ¿verdad? The greeting. I'm es la contracción de I am, ¿ok? Así se hace más cortito, ¿ok? Y es para cuando hablamos, ¿ok? I'm fine, thanks. Thanks es cortito de thank you, ¿ok? Thanks. I'm fine, thanks. Ahora no me quedo hasta I'm fine, thanks. No, ¿verdad? Porque necesitamos una conversación, no es una entrevista, ¿verdad? An interview, it's just a question and an answer. Una entrevista es solo responder las preguntas, no. Conversation, una conversación es dar el seguimiento. Entonces, para dar el seguimiento es what about you, right? Y tú, eso quiere decir, en vez de decir and you, vamos a decir what about you, okay? What about you? What about you? Vale, vamos a ver entonces, vamos a pedirle a Rafael Gómez y a Tania Romero, okay? Rafael inicia con este de arriba y Tania continúa, ¿ok? Good afternoon. How are you? Good afternoon. I fine, thanks. What about you? Excellent, very good. Afinemos un poquito la pronunciación. Nosotros no tenemos palabras en español que terminen en letra M. Y eso es por lo que nosotros no podemos decir a veces cerrar esa letra M del final y decimos I am o decimos ein, ay, nada más sin la M, ¿verdad? No, aprendamos y enseñémosle al cerebro a cerrar ese final M, ¿ok? Good afternoon, I'm... Exageremos la pronunciación para que nos salga y después lo vamos a ir afinando. I'm. Uh-huh. I'm. Ok, vamos entonces a escuchar. Norma, Elizabeth y Blanca Guadalupe. Norma inicia y Blanca continues. Good afternoon. How are you? Good afternoon. I am fighting. What about you? Thank you very much. Thank you very much. Vamos a escuchar a Yamilet y a Néstor, please. Yamilet starts, Néstor okay. Continues. Good afternoon. How are you? Good afternoon. I'm fine, thank you. What about you? Excellent. Very good. Bien. Queremos continuar la conversación, ¿verdad? No nos vamos a quedar hasta ahí. What about you? Entonces vamos a contestar lo mismo. I'm fine, thank you, right? Entonces, para poder ir continuando nuestra conversación, we need to know about the possessive adjectives. Tenemos que saber los adjetivos posesivos, ¿ok? Possessive or possessive adjectives. Possessive adjectives, right? Son los adjetivos posesivos. Ok. Vamos a
continuar acá para ver cuáles son. Porque para cada pronombre personal hay un adjetivo posesivo, ¿ok? Entonces queremos irlos conociendo, ¿right? Okay. Which one are these adjectives? All right. So when we say something related to the first person, I, the adjective is my. Okay. My. For example, my charger, right? My charger, my headphones, my, right? My cell phone holder, right? My cell phone holder, my computer, right? My name, right? My name. All right, for you. What is the possessive adjective for you? Your glasses, your headphones, your USB, right? Your name, right? When we want to know something about a man, we say something related to he, right? So what's the positive adjective for he? He? His. Yes. His. Mm-hmm. For she? Her. Okay, aquí no le agregamos todavía la letra S, porque ese ya es otro tipo de pronombre. Hers es otro, okay? Her sin la S, okay? Her, a ver, her. A ver, para it, ¿cuál sería para it? Its name, for example, I have a dog. Its name is Pirinyuki, right? Okay, its name, because it's a dog, right? Pirinyuki. I have a turtle. Yo tengo una tortuga. I have a turtle. Its name is Lechante, right? It's Lechante, right? Aquí no hay que confundir que it is se puede contractar y se pronuncia its, ¿verdad? No hay que confundir ese its del verb to be con el adjetivo posesivo its, okay? Se escriben diferente. Vamos a ver para you. You de ustedes, ¿verdad? Plural. Your. También para plural es el mismo, ¿verdad? Entonces hay que tener el contexto para entender si están hablando de tú o de ustedes. Vamos a ver, para we, ¿cuál sería el adjetivo posesivo? Our. También se puede escuchar como cuando dicen hour, ¿verdad? La hora. Es similar. Hour, right? Our, it's okay. For day, what's the possessive adjective? Theirs. Ahí no le agregamos ese todavía. Ese es otro diferente. Este adjetivo posesivo es their, right? Their house, la casa de ellos, right? Their house, our home, nuestro hogar, okay? Your, podríamos decir, your workplace, a todo el staff, ¿verdad? Your workplace, este es su lugar de trabajo, right? De todos ustedes, right? It's, she, her, he, his, you, your, I,
my. All right. Entonces, esto lo vemos porque necesitamos saber cómo decir una pregunta bien importante. La vamos a poner aquí en el chat. What's your name? What's your name? Hey, me fui de ahí. Ya ven que está jugando conmigo la computadora. Me está haciendo broma. Fíjense que cuando uno no está conectado a clase, todo bonito. Media vez pasa una la clase y la computadora así como de, ajá, hoy te juego broma. Okay. What's your name? Your name. Vale, entonces, ahora le vamos a agregar eso a nuestra conversación, ¿ok? Le vamos a agregar eso a nuestra conversación y algunos de ustedes van a hacer la conversacioncita un poquito más larguita. Vamos. Hoy sí, aquí estamos. La pregunta sería, what's your name, right? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ok? Ahora, si yo quiero saber el nombre de una persona que está así cerca de nosotros, pero es un hombre, por ejemplo, le vamos a decir, what's his name, right? What's her name, si es una mujer. Ok, veamos. What's your name? Eso sería para preguntarle, mira, ¿y usted cómo? Perdón, mira, ¿y cómo te llamas? Right? What is your name? Lo podemos contractar también y decir what's. Así, miren. What's your name? Ahí contractamos el verbo to be con el what. Ok. What's your name? My name is Felisa. Right? My name is Felisa. All right. Vamos a ver entonces. Ustedes, a ver, voy a decir dos nombres. Ya casi finalizamos. Y vamos a decir nuestro nombre, ¿ok? What's your name? Y usted dice, my name is. All right. Y dice su nombre. Ahora, hay un detalle. Cuando nosotros decimos nuestro nombre, usualmente decimos un nombre y un apellido, ¿ok? Tratemos de hacerlo así. Un nombre y un apellido. So, let's start with Edwin Alexander. Start with the question and Marvin Alberto, please, you answer. Okay, coach. What's your name? Marvin? My name is Alberto Martinez. Excellent, very good. Eunice, you ask the question and Mariana answers. Okay, what's your name? My name is Mariana. Excellent, very good, very good. Okay, guys, we have only 2 minutes. We have only 2 minutes to finish the class, all right? And we just want to see this. Talking about a woman and a man, right? We know these people, right? Conocemos a estas dos personas. They are famous. Yeah. Well, I'm not so much, but yeah. All right. So, ¿cómo preguntaríamos el nombre de la teacher? Uh-huh. What is your name? What is her si name? Si me pregunta a mí. What si is le her name? Excellent. What very is her name? Yes. Si usted le pregunta a un compañero es, what's her name, right? Excellent. ¿Y cómo lo contestamos? Her name. Her name. Yes. Her name is. Her name is. Correct. Her name is uh-huh. Carmen Beteta. That's my name. A ver, queremos saber el nombre de esta persona, right? So it's a man. Uh-huh. We ask, what is his name? What is his name? What is his name? Excellent. Ha. What about this one? The answer. His name is. His name is Oscar Romero. His name is Oscar Romero. Yes. Usually we introduce ourselves with a name and a last name. Last name is apellido, right?
a name is the first name, Carmen, and the last name is apellido, right? Last name, name, right? There we go. Okay, it's 2 p.m. already. Okay. And you have to complete the work I show you on the platform. Ustedes tienen que completar el trabajo en la plataforma, ¿verdad? Todo tiene que estar finalizado lo de la semana para el día viernes, ¿ok? El viernes dice ahí antes de la medianoche, ¿verdad? Miren, no los quiero ver que a la 1 de la mañana. ¡Ay, teacher! Ni, se me fue la luz, ¿verdad? O un minuto para la 1, ¿verdad? No. Entonces necesitamos que lo hagan con tiempo, ¿right? Vayan haciéndolo después de cada clase y pueden adelantar lo que quieran. Ok, it's 2 p.m. already. For some reason, I don't find... Bueno, mi computadora se quedó con gripe ahorita. De veras, ¿qué? Yes, it's 2 p.m. already. All right, people. Dígame, Merin. Yes, teacher, I have a situation. Tell me. I'm not in the WhatsApp group, so I don't know if anyone can share the link or All right. I will share the, I will try to because you said that I couldn't send the link or, no sé si lo recibió por medio de el correo, el link, pero igual, ahorita se lo paso, por aquí lo tenemos. A ver, tenemos, tiene que pasar, esto está, ok. Ah, oh, por ahí se lo mandaron también, right? No sé por qué aquí en Zoom no me está dejando pegar los links. Algo tiene que ser. Vamos a darle control B tal vez. ¡Eh! Ahí está. Ok, por ahí está el link, Merin, para que se conecte. Ya cayó acá, ya lo recibí. Ok. Ahí pueden integrarse al WhatsApp de, el grupo de WhatsApp, ok. Bien, ya son las 2:02. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿No? No, todo bien. All right. Veo que Marvin tiene alguna por ahí. A ver, Marvin. Teacher. Ajá. Y tenía una consulta. Fíjese que el día de ahora intenté entrar a la plataforma. Sí. Y no pude ingresar. Ok, es con su, su usuario es el correo que usted proporcionó. Ok, con su correo, con ese va a poner de usuario. Y el password lo va a poner 1, 2, 3, 4, 5. Y que ya intenté así y dice que no. Y dice que no. Ok, entonces voy a reportar su caso para que se contacten con usted y le indiquen. Aunque lo que pasa a veces es que no ha validado la cuenta usted y es desde su email. Desde su email tiene que validarlo, de donde le enviaron la activación de la cuenta. Bueno, pues voy a verificar eso entonces. Ok, sí, porque tuvo que haber recibido también un video en donde cómo se activa la cuenta. ¿Todos lo recibieron ese video? Sí. Sí. Ok, si alguien lo puede proporcionar con todo gusto, porque yo no lo tengo ahorita aquí a mano porque está frisada mi computadora, pero más tarde lo voy a compartir. Pero si alguien lo puede compartir ahorita, por lo menos el link para que Marvin lo pueda ver. Ok. Ahí está, mire, ahí hay un link. Marvin, en el chat de aquí de Zoom.
para que usted vea cómo se activa la cuenta. Si al realizar todos estos pasos todavía tiene problema, me avisa, ¿ok? Bueno, thank you. Bueno, all right. Bien, entonces vamos a finalizar acá. Tengan todos una muy buena tarde. You may have a very good afternoon and a very good day. So, see you tomorrow at 1 p.m. Do your homework, all right? So, all right. Have a very good day, guys. See you. Bye, teacher. Bye. Tomorrow. Goodbye, teacher. Bye-bye. Goodbye. Thank you.